Carlos Clemente, let's go. Estábamos acá desconectados y bueno, pues comenzamos el programa. Muchas gracias porque están aquí con nosotros. Sean bienvenidos, obviamente, aquí ya en vivo, completamente al aire. Y rápidamente vamos a mandarle saludos a varios compañeros que me lo pidieron, entre ellos el buen Kikazo de Oro, que está streameando, nos dice. Está con sus videogames ahí en su poderosa PC y le mandamos un saludo al buen Sinue, más conocido en ese mundo del gamer. Buen Kikazo, que es, por cierto, es el ¿cómo le digo yo? El editor en jefe de Tercer Milenio en estos momentos. Así que un saludo al buen Sinue, alias Kikazo de Oro. También a nuestro compañero de la Ruta OVNI, Daniel Hernández, que ahí anda echándole un ojo al gato y otro al garabato, como decimos, con la Ruta OVNI y obviamente también con su observación que siempre hace ahí desde Lomas de Padierna al sur de la Ciudad de México, la llamada Ruta OVNI precisamente. Y bueno, a Huicho, un saludote también a Huicho, a su papá. ¿Quién más me pidió? Bueno, muchos me piden saludos, pero bueno, pues los que van llegando aquí a Skywatcher, sean bienvenidos, muchas gracias. Y bueno, pues nos van avisando cómo está la emisión. Déjenme refrescar por acá porque me marca un errorcito. Y pues hoy tenemos un programa de muchas evidencias. Ahorita les comento el tema que escogí para esta noche, ¿ok? Estamos en excelente transmisión por el momento, así es que muchas gracias. Y los primeros, porque son los que ya no se pueden leer. Fair use, we're commenting and reacting to my brother Carlos. Let's go. José Mesa. Gracias también a Augusto Pérez desde Cali, Colombia, que vayan poniendo su puchi like, obviamente, muchas gracias. Y José Mesa ya lo hemos comentado, también a Álvaro Salazar, un Sky Guachanilla, Cachanilla 100%, base puchi like. Y pues bueno, ya sabes que fuerza y mucha buena vibra para tu sobrino. Y primeramente Dios. Juan Fernando Bonilla, saludos desde México, dice, para todos. Álvaro Salazar, yo lo he saludado, perdón, Mimi Castro también está ya aquí con nosotros. Octavio Hernández Vargas, Emiliano Morocho también está ya más que listo. Eric Ferrusca desde Las Vegas, Nevada. Israel Arredondo desde Misión, Texas, órale, también desde Texas. Texas, zona Skywatcher, ahí está Israel, si no me equivoco, también David Brisa, que anda volteando bandera, pero entiendo, no hay ningún problema. Cuando quiera ser Skywatcher, aquí estamos. El que sí no falla es Bisimoto, fiel Skywatchers, muchas gracias. ¿Quién más por aquí? Ah, pues Rafael Navarro Ferrari, saludos con singular alegría a todos y cada uno de los Skywatchers, dice el buen Rafa, mi cuate, muchas gracias. Marco D también ya está por acá, saludando a toda la banda. Juan, aquí estamos, Carlos dice. También Gonzalo Lago, bienvenido. Daniel Palomares de Yata. Julián López, un abrazo grande. Apuchis, es un ángel esa niña. Lo felicito, señor Clemente, de todo corazón también. Pues muchas gracias por estar aquí en Skywatchers. Luis Manuel Hernández Castro, desde Reynosa, Tamaulipas. Muy bien, gracias. Charlie René Quique, mi Puchilike 36, dice, muy buenas noches. Durango 167, aquí arribando también. Martín Ávalo Santillán, mi querido amigo, ¿cómo estás? Cayendo, gente, el baile, dice, va cayendo gente al baile, dice Martina. Exactamente. ¿Quién más? Bueno, pues van llegando Lupita Niño, también Howard Huertas, muchas gracias. Jonathan Silva, nada más y nada menos que desde Bogotá, en Colombia. Es un Skywatcher también. Paco Lorang, él desde Playa del Carmen, allá en el sureste mexicano. El paraíso, uno de los paraísos mexicanos que tiene nuestro país precisamente. ¿Quién más? César Martínez, una excelente noche, saludos desde Guatemala. Por ahí debe de arribar también Harold Skywatcher GT. Hazlo tú mismo,
qué bueno que por aquí han salido. Sinaloa OVNI, Enrique Rodríguez, saludos desde Mazatlán. Claro que sí, la tierra que me va a crecer, muchas gracias. ¿Quién más por aquí? Bueno, los que van llegando, Emiliano Morocho, lo han saludado también. Bueno, se repiten varios. Gracias y vámonos. Y dicho esto, vamos a revisar lo que ocurrió ayer brevemente, porque estoy descargando algunas imágenes ya de reportes que nos han estado haciendo Pagavino y el buen Cristian González, etcétera, etcétera. Pero bueno, ayer hubo, digamos, una situación que se registró en la cámara de Skywatchers allá en la zona de Tepoztlán, en Morelos. Aquí la tenemos. Esto fue más o menos alrededor de las, que fue 20 horas con algunos minutos, déjenme adelantarle un poquito más. Tenemos ya la imagen con un filtro y obviamente me comuniqué con David Sánchez Flores, quien inmediatamente ya me informó de alguna situación, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. No todos se dieron cuenta de esto, estábamos en vivo y comenzó a haber una serie de situaciones que se registraron en esta cámara. Obviamente les voy a mostrar en la velocidad, a una mayor velocidad, las imágenes. Fueron muy lento, empiezan a, digamos, aparecer desde el lado izquierdo. Déjenme acomodar esto, ahí está, desde el lado izquierdo de la pantalla, ahí empiezan a aparecer estas luces y vienen de la zona del pueblo de Tepoztlán y comienzan a ascender. Ojo, ya tiene un incremento importante la grabación, se nota en los insectos, en las cosas que pasan, también por ahí cilindros y una cantidad de fenómenos anómalos que registra la cámara de manera impresionante, vean. Ahí sí pasan zumbando, como dice mi hija Elena. Pero esto que vemos del lado izquierdo, ¡ájale! ¿Vieron ese? ¿Cómo se va hasta el fondo allá en la zona de la pirámide? Increíble. Bueno, eso ya lo sabemos, vamos a analizar con calma. Pero vamos a centrarnos en lo que está pasando en la zona del lado izquierdo, en donde empiezan a emerger estas luces. Muy lentamente, les he de ser honesto, muy lentamente, a pesar de que ahorita ya vean cómo se alcanzan a percibir cómo cruzan los cilindros y estas cosas raras, casi ni se ven, pintan una raya de la velocidad que ya le pusimos a la imagen. Y esto va muy lento, verdaderamente muy, muy lento se va elevando. Y fue lo que empezó a reportarse ahí, fue como a las 8 de la noche con 10 minutos aproximadamente, quizás un poquito después, pero empezó a aparecer este tipo de luces en específico en esa zona, ¿ok? Es la zona de la entrada de Tepoztlán, de la carretera, de aquel lado. La gasolinera no, porque se queda más hacia acá, más hacia nuestras espaldas, pero hacia allá es también el camino hacia Santo Domingo. Por acá, allá de aquel lado, se puede llegar a Santo Domingo, que es un poblado que está más atrás de Tepoztlán, un poco más alto en la montaña. Bueno, ahí está esto que comienza a aparecer, repito, muy lentamente, pero de verdad muy lento. Eso me llamó la atención. Y bueno, pues no hubo uno, muchos de estos objetos o luces. Van dos hacia el mismo punto. Luego aparece un tercero más. Les tengo que adelantar un poquito porque sí es bastante. Sorry. Lento. Luego otro cambia de dirección, viene hacia el centro de la pantalla. Uno más aparece también. Ya ahí empieza a notarse un patrón, ¿ok? Ya vimos un patrón. Ahí al fondo va un avión, o eso parece. Así es un avión. Cuando pulsan, ahí vieron esas pulsaciones, son aviones que van con sus luces. What do you think that is? Y bueno, ahí comienzan a moverse estos objetos o estas luces. Vamos a hacerle la toma un poco más panorámica para que vean. Ya va hacia el centro, esta que va arriba, y están saliendo de acá de este lado, pero siempre desde este punto. Iban súper, súper lento, quiere decir que no había tanto viento. De hecho, no se mueven en lo absoluto las ramas de los árboles que están aquí al frente de la cámara, ni los que están a 60 metros, 58 metros, tampoco se mueven. Es decir, estaba en calma el Valle Sagrado, el Valle de Tepoztlán estaba en relativa calma, muy nublado, pero no hacía tanto viento. Entonces, esto va despacio. Por acá atrás, súper lentísimo, honestamente
y cae. No se alcanza a desplazar hacia el cielo y cae, baja. ¿Okay? Y ahí viene otro más del lado izquierdo. Este sí se acerca hacia las cámaras. El combustible que los hace. Y estos llamados globos de canto. Y entonces, estos llamados globos de canto. Y entonces, vamos a checarlo. Me dijo David que iba a investigar. Qué. Pero vamos a salir de cualquier eventual de semana de Tokio. Yo creo que es una de las naves más. Vámonos a. No ocultas nada. Afirmó que el presidente Joe Biden ordenó el derribo de un objeto de origen desconocido que sobrevolaba sobre el espacio aéreo de Alaska. De acuerdo a la información, un avión caza norteamericano. Esas aguas actualmente están congeladas, pero dentro del espacio aéreo territorial y aguas territoriales. La aeronave de combate provistos por el Comando Norte. El Pentágono tendrá más detalles más adelante esta tarde o noche, pues recién sucedió. El objeto que sobrevoló el espacio aéreo de Alaska. Ojo, ¿se acuerdan? Yo pienso que va a ser muy difícil. Extraterrestres. Entonces, extraterrestres. Pegue de una nave de origen no humano en el estado de Alaska. Observe con atención. Para analizar detalladamente el momento del despegue. This is fair use. We're commenting and reacting to Carlos Clemente, our brother. Big hugs. Congelamos un cuadro de video para poder observar un detalle que le otorga gran credibilidad al caso. Observe nuevamente con mucha atención cómo la nieve acumulada en su superficie se desprende dejando un rastro cuando se eleva. Una vez más, apreciaremos este momento tan importante. Pocas veces en la historia ha sido registrado el momento en el que esta tecnología de origen no humano despega del terreno. El objeto que expone la clásica forma de los denominados platillos voladores de los visitantes. Señalamos pocas veces un momento tan importante como este ha sido registrado en video. En la nación sudamericana de Colombia, el 30 de noviembre del 2020, en el embalse Calama, en Cali, fue registrado otro despegue de una nave de origen no humano. La testigo que prefirió reservar su personalidad comentó que este objeto había salido del agua y comenzó a registrarlo cuando este se elevaba poco a poco. Oh my God, look at that. Otra evidencia muy valiosa y significativa de las maniobras de estos misteriosos objetos cuando despegan. De confirmarse plenamente la grabación de Alaska, estaríamos ante una de las evidencias que permitirían establecer la existencia de esta tecnología no humana. Hasta pues utilizarla lo posible, ¿no? Entonces, algo pasa. Discord existen entornos naturales donde hay poca actividad humana, lo cual propicia que esta tecnología no humana pueda ser registrada más cerca del terreno, como esta importante grabación que muestra al no identificado a unos metros muy cerca del testigo, quien obtiene imágenes claras de este objeto, el cual al final se aleja de forma hipersónica. This is fair use. We're commenting and reacting to Carlos Clemente. UFOs, evidence, extraterrestrial activity. El 14 de mayo del 2021, también en una zona cercana al campo, dos jóvenes, al despertar y salir, observaron a unos metros de distancia a este objeto luminoso en forma de disco. Se encontraba a unos centímetros del terreno, lo que nos hace pensar que posiblemente habría descendido a tierra en este lugar. Wake up, Jay. Bro, I have it on camera. Bro, there's a f***ing UFO right here, bro. Honest to God. I don't know why that's there now all of a sudden, man. Man, I've been here 6 months. I've never seen that before. El 3 de agosto del 2020, también en Canadá, se registró una evidencia que aún no tiene una... fácil explicación. Se observa a un objeto en forma de cubo,
el cual gira a una gran velocidad en todo momento mientras levita a una corta distancia del terreno. El objeto también se encuentra en una zona del bosque a una corta distancia del terreno. También de Canadá, en donde esta tecnología no humana parece preferir las zonas del bosque donde hay menor actividad humana y están más cerca de lo que podemos imaginar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Let's go. Que está viendo el cielo y... Beautiful guys. Por lo menos. ¿Son reales o no? Ustedes decídanlo. Veamos. Vino han venido aumentando de manera considerable. Some dark lights in the sky now, guys. Barrera, de profesión transportista, nos hizo llegar una serie de fotografías que obtuvo la noche del 30 de noviembre del 2023. Cuando se trasladaba en un camino de la localidad de Altamira, en el estado de Tamaulipas, en donde podemos apreciar cómo una extraña y misteriosa luz de color azul se encontraba suspendida en el aire a un costado del camino. Let's continue, guys. El tratamiento de los casos anteriores, es decir, que se posicionaron muy cerca y se mantuvieron en esta posición durante largo tiempo. ¿Se tratará acaso de algún tipo? Oh, these are the flying orbs. Se trata de un singular encuentro que fue registrado la noche del 14 de septiembre del 2022 desde la ciudad de Edmonton. Look at that one, it stopped and it, oh my god. Can you see the small one? Look at that. Damn. Un objeto brillante que se desplazaba por el cielo, por lo que decidieron darle seguimiento. Repentinamente en la zona baja en el ángulo izquierdo, se aprecia un veloz objeto que se aproxima a muy corta distancia. Wow, look at that, it stops, waits a little bit, and then shoots off again. Like it was waiting for it to pass. Freaking weird. En detalle la toma, podemos apreciar incluso que en los primeros momentos de la grabación, se observa un tercer objeto que se movía también en las alturas. No obstante, el momento más peculiar de esta secuencia, wow, that's very interesting, guys. El curioso visitante realiza una serie de movimientos que serían impresionantes, sin imaginar que de manera oculta registraría el paso de un misterioso objeto, el cual se desplaza muy cerca del laboratorio espacial terrestre. En la toma es posible observar cómo el objeto se aproxima muy corta distancia de la estación, la cual lleva rumbo y dirección definido. Sin duda que estos objetos en la actualidad ya son observados en todas partes, ya sea muy cerca de centros urbanos o en zonas solitarias, o incluso como hemos visto, en la alta atmósfera de nuestro planeta. Siempre hablo. Creo yo. A lo largo del tiempo, se han visto con gran frecuencia en nuestro planeta. Yo veo un cilindro, veo una estructura, de repente, con el... en Norteamérica. Abiertamente, a muy bajo. What's going on right now? What? This is... I don't know what the hell is going on. Oh my god, that's beautiful. Look at that. I'm kind of freaking out. Freaking out. Let me see if I can try. What is going on right now? What? This is the second one. Esta fue la reacción de una residente de la ciudad de Montreal. Why doesn't he film the rest of it when it passes the building? De observar el paso y evoluciones de una enorme estructura. Understand, guys? Abiertamente a muy baja altura. That's possibly not real. El most likely not real. Expone una forma alargada como la de un cilindro y presenta cuatro grandes luces que brillan con gran intensidad. Asimismo, en cada extremo se observan otras dos pequeñas. Can you see that mist that appears out of nowhere, guys? Un gran acercamiento. That's very strange. Se movía en la misma dirección, altura y rumbo que la anterior. De acuerdo nuevamente a su testimonio, y por lo que se observa en la toma, esta estructura tendría forma de boomerang. I don't know, guys. We had a beautiful show last night at Hidden Underbelly. We did the Gulf Breeze UFO sightings, and it was freaking awesome. I really enjoyed it, guys. No existe la menor duda de
Let's go. Mayo 14. This one is the one in Canada. We've seen it already. This one is interesting. En el mayor acercamiento que realiza el señor Chuaca, se ve con claridad la estructura. I don't know if there could be some pareidolia here, but it's very interesting. La zona se observa que es utilizada para es visto por dos militares quienes se arrodillan viendo cómo se aleja. Imágenes importantes que muestran de un supuesto video donde se observa la ciudad de Ostankino en Moscú en el mes de octubre del año de 1995, donde fueron presentadas imágenes congeladas de un supuesto video donde se observa un objeto luminoso. Este habría descendido a las afueras de la zona habitada. Vea la secuencia completa cómo se acerca, desciende y luego se aleja. Y el objeto es visto por dos militares quienes se arrodillan. Militaries saw them. Imágenes importantes que muestran. This is very useful for commenting and reacting to Carlos Skywatcher Clemente Mexico. Let's go. ¿Cómo estos objetos aterrizan en nuestro planeta? Así parecen confirmarlo las imágenes. Cuando los okay, I think we're almost done, guys. David. ¿Quién más por acá? Grabar. Ilia Torres, ¿no? En los controles. Cuidadísimos. Stay blessed, my people. Tonight is party night. Stay blessed. John P. loves you. See you soon. Blessed Thursday.